teatro Estamos Rayados, les voy a hablar de don Alonso Quijano. Seco de carne, enjuto de rostro, sus ojos como una habitación oscura. Don Alonso Quijano se transformó un día de tanto jugar video. Jugaba día y noche. Jugaba día y noche. Hasta que de tanto jugar y no dormir, se le secó el cerebro. Y se transformó en un hidalgo que quería solucionar los problemas del mundo. Libró a las aventuras por el mundo con el nombre de Don Quijote de la Mancha. Voy a deberar con ti, mi amado Dulcinea del Toboso. Te envío la más grande inspiración para escribir las palabras más justas y bellas para ti. Causa de mis sacrificios, fina doncella que no ha existido jamás. ¿Dónde estarás estas horas? Yo soy Aldonza Lorenzo, natural del Toboso. ¿Dónde estará? Seguramente estará guardando sus finos vestidos para resaltar su hermosura. O tal vez esté enhebrando perlas de hilos de oro para resaltar su fino cuello. Sí, debe estar perfumándose para la antigua de las flores de su jardín. Oh, mi amada Dulcinea del Toboso, causa de mis sacrificios. Seguramente estás aprendiendo versos con palabras que en tu boca son de miel. ¿Ustedes idiotas que miran? ¿Que acaso nunca has visto a una mujer trabajar? Oh, Dulcinea, la razón de mi vida, triste y tierna. ¿De qué se ríen ustedes? ¿Qué pasa? Ya sé de lo que se ríen. Ustedes fueron embrujados por el hechicero Frestón. Hace que vean todas las cosas equivocadas. Ustedes creen haber escuchado que aquella Aldonza Lorenzo. No, para mí siempre será Dulcinea del Toboso, mi bien amada. Ya pare, por favor, con eso de su ideal. Mire lo que hago con su ideal. Quijote, usted no se preocupe por esa señora. Yo la acompañaré por todas sus aventuras. Por el largo y ancho mundo. Gracias, mi fiel escudero. Gracias por acompañarme en todas mis odiseas. ¿Y qué es un ideal? Con fe. Lo imposible soñar.